Hola, ¿cómo están? Espero que lleguen. Vamos a preparar hoy una deliciosa botana. Vamos a esperar a que lleguen, amigos. ¿Cómo están? Yo aquí preparando. Hola, Elio, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Qué gusto verte por aquí, Elio. Eres bienvenido, amigo. Sí, eres el primero, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Renecito, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, René. Abrazo, sí, que sé que eres el primero, Elio. Muchas gracias por estar aquí, amigo. Hoy vamos a preparar una botana deliciosa. Pero estoy esperando que lleguen más para mostrarles qué es lo que vamos a preparar. Hola Angie hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida mi querida Angie, un poquito de todo con Angie Bloss. Ya llegué, amiga, un abrazo, ¿cómo estás? Tanto tiempo de no vernos, mi linda Angie. Un abrazo, amiga, nunca te olvido. Graciela Couto, mi llavecita, ya llegó. Graciela, ¿cómo estás? Hola Gaby hermosa, muchas gracias, Graciela, por estar aquí. Hola a todos, bienvenidos. Si no se conocen, te presento a Helios Valenzuela, es un amigo también. Acá pasando a saludarte, amiga. Muchas gracias, Helios. Ojalá te quedes hasta el final, amigo. Y si no, pues verán la repetición. Graciela Couto está saludando a Helios. Un poquito de todo con Angie Bloss. ¿Se corta o soy yo? No, amiga, no se corta. No sé si haya mala. Fíjate que tuvimos el terremoto, mi Angie. Y pues no están muy bien las líneas, pero hasta ahorita el día de hoy no se me ha cortado. Ayer sí se estuvo cortando. Hola Michelle, ¿cómo estás, hermosa? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Un abrazo. Saluden a Michelle, Elio Valenzuela, Graciela, gracias. Elio Valenzuela, saludos a todos. Pues hoy vamos a preparar una deliciosa botana con elote. Pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a preparar. Es una delicia y pues si tenemos en casa elotito, puede ser incluso de los que ya vienen congelados, ya nada más listos para calentar. Y vamos a preparar una deliciosa botana. Un poquito de todo, Angie Vlogs. ¿Ya ves bien, Angie? Ya no se corta, amiguita. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Saludos a todos. Michelle Núñez trabajando y escuchándote. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Entrando y dando, como dicen. Muchas gracias, mi Angie. Pues no había tenido la oportunidad de saludarte, amiga. Quiero darte las gracias. Aquí que sepan que eres una de las personas que me apoyó desde el principio, amiga. Muchas gracias. Quien me orientó en mis videos, te lo agradezco mucho, mi querida Angie hermosa. Un abrazo hasta donde estás, amiga. Cuarto jinete. Hola, Gaviota Maravilla. Saludos, preciosa. Espero poder estar aquí hasta el final. Gracias, mi querido cuarto jinete. Si no conoces a mis amigas, aquí está Angie, que también tiene un canal, amigo. Los invito a que pasen con Angie. De todo con Angie Vlogs. Sí, muy bien, Angie. Graciela Couto, Gaby, se cayó un transformador y nos quedamos sin luz desde el temblor. Sí, amiga. Pues aquí en México hubo, ya estoy viendo los videos. Afortunadamente, por donde yo vivo, no hubo afectaciones graves. Sí, hundimientos de calles. Pero he visto que en otras delegaciones sí se cuartearon muchos edificios que ya estaban dañados y que todavía se mantenían en pie, desalojaron a muchas familias, ahí en Tlalpan sobre todo. Dice, un poquito de todo con Angie Vlogs, de nada amiga, mi hermosa Angie, un abrazo muy fuerte amiga, te quiero mucho. Leida Vlogs, hola Leida, bienvenida Leida, muchas gracias por estar aquí. Janine, hola tía, yo igual trabajando pero escuchándote. Y ahorita se van a saborear lo que vamos a preparar. Yared, bienvenida, muchas gracias. Gaby, hola. Leida Vlogs, saludos a todos en el chat. René Luis está con su carita y dando la manita. Un poquito de todo, Angie Vlogs, gracias. Manita, por mencionarme, no, mi Angie no había tenido la oportunidad, pero ya lo he mencionado aquí de las personas que me han apoyado desde el inicio. La primera que quiero decirles que fue una de mis madrinas es Angie. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Ella es mi madrina, después fue la señora, la cocina de Leti. Y también otra hermosa que ya no la veo por aquí, que la operaron, tuvo una operación mayor y que ahora está súper flaquita. Pero se ha cambiado varias veces el nombre. Ya tiene un canal, luego la voy a mencionar aquí.
René Núñez está aquí pendiente. Muchas gracias, René. Ventas Márquez, hola amiga, hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, buenos días. Vamos a preparar una rica botana. Estamos saludando. Graciela Couto está saludando a Michelle Núñez, bienvenida. Graciela Couto, Leida Vlogs, bienvenida. Graciela Couto, Yared Vlogs. Yared Vlogs, saludos a todos. Graciela Couto, Ventas Márquez. Leida Vlogs, Graciela, gracias. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Aline, ay, bienvenida, Aline. Gracias, Aline. Un abrazo, mi hermosa. Yared Vlogs, Graciela, hola. Cocina con Alicia, gracias por estar aquí, amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. Todavía ando un poquito mal de mi garganta, pero ya me fui a hacer un estudio. Me fui muy temprano el día de hoy. Fíjense que fui ayer. Pero déjenme decirles que el dichoso laboratorio no contesta a nadie. Tienes que ir en persona a preguntar. Si no, no te atienden. Entonces fui ayer. Y pues como no iba en ayunas, pues no me quedé ayer. Pero hoy me fui en la madrugada casi a los laboratorios, a que hacerme el estudio de las anginas para ver qué es lo que me está molestando ahí. Pero ya me siento mucho mejor. Solo estas humedades, amigas, está lloviendo mucho en México y no nos gusta que llueva tanto porque por los temblores. Leida Vlogs, jinetes, saludos, están saludando. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Compartan el video para que haya más alcance. Sí, mi Angie. Yo les pido a los que puedan compartir, les agradezco. Ya también tengo mi lista de reproducción, Cuarto Jinete, si por ahí me quieren, lo dejan trabajando, les voy a agradecer. Si pueden reproducir mis videos, se los voy a agradecer, que ya se me vino el tiempo. Espero YouTube me dé más tiempo, ¿verdad? Y pueda salir adelante. Cocina con Alicia, hola, ¿cómo están todas mis chulas? Yared Vlogs, Leida, saludos. Leida Vlogs, saludos, están saludando, saludos, bonita. Aline Aguilar, también te mando un abrazo trabajando, pero te escucho. Muchas gracias, Aline. Graciela Couto, Cuarto Jinete, bienvenidos, Cocina Delicia. Hola. Bueno, pues vamos a empezar, amigos, con las 12 personas que están aquí. Les agradezco mucho que estén aquí. Los voy a mover hacia acá porque necesito este espacio. Vamos a retirar este platito. Hoy vamos a preparar una deliciosa botana con elote. Yo ya lo tengo aquí listo y ya lo voy a escurrir. Pero vamos a, ¿con qué lo vamos a? Vamos a usar las botanas, amigos. Botanas. Sí, ya lo han visto seguramente, pero hoy lo vamos a hacer en vivo aquí. Y yo tengo ya listo aquí en una bolsa Ziploc. Vamos a usar papas. Pero estas son papas adobadas. Si ustedes quieren conseguir de las más picosas, pues lo pueden hacer. Entonces lo van a vaciar en una bolsa. No puedo enseñarles las marcas, pero ya ustedes se pueden imaginar cuáles son las más picosas. Pero hay de todos sabores. Estas son adobadas, entonces las vamos a meter en una bolsa Ziploc y la vamos a pasar. Ya sea si tienen ustedes, si tienen en la licuadora. Yo lo voy a hacer con un rodillo porque es súper fácil. Y ya tengo las demás para avanzar. Se va a escuchar ruido, chicas, pero esto es rápido. Vamos a triturar nuestras papitas. Ustedes lo pueden hacer con bolsas pequeñas de botana y pues para que agasajen a sus niños, a su familia y a los no tan niños, ¿verdad? Porque a quién no le gustan los elotes, a todo mundo. Y le vamos a dar otra pasadita. Que nos quede crocante también, ¿verdad? Para saborear nuestro delicioso elote. Si ustedes los compran, mucho mejor, los ponen a hervir. Puede ser amarillo, el elote amarillo, el que viene muy amarillo, o el elote normal. ¿Sí? Vean, más o menos así que quede trituradito, porque con esto vamos a empanizar nuestros elotes. Entonces, listo, lo voy a vaciar a una charola que ya tengo aquí. Yo avancé ya con las demás botanas, ahorita les voy a decir cuáles son las que vamos a utilizar. Estas botanas son deliciosas. La verdad es que no son caras y a veces se quedan las botanas por ahí aventadas y ya nadie se las come. ¿Qué hacemos con esas botanas que quedan para que no se echen a perder? Porque si se pasan de tiempo, pues después ya huelen a rancio, saben a rancio. ¿Y cómo las ocupamos? Bueno, pues vamos a hacer una rica botana y lo podemos untar en lo que guste. En elotes, en pepinos, en jícamas, en fin, en lo que ustedes quieran. Pero el día de hoy vamos a utilizar elotes. Bueno,
Yo ya tengo aquí mis papas adobadas. Aquí tengo lo que son los chetos, que también ya están triturados. Los voy a hacer hacia acá. Tengo también Doritos. Ahora, hay diferentes tipos de Doritos, ¿eh? Hay unos que son súper picosos, eso ya es al gusto. Y vamos a utilizar también estos. Ahorita les voy a decir cuáles son estos. Son los Takis. Tenemos chetos y tenemos Takis. Estos vienen siendo los Takis. Ay, yo lo voy a retirar del calor, si no la charolita. Vean, aquí están pedacitos de Takis. Qué rico. Y pueden ser de diferentes, ¿eh? Las que ustedes gusten. Yo vamos a empezar por las papas adobadas y estos. Vamos a retirar estos para acá. Y pues si ya es para venta, amigos, pues se pueden comprar de estas charolitas que ya nos venden. Tipo para hot dog. Ahorita se las voy a mostrar. Como donde tenía yo aquí a mi. Ahorita se las muestro. Y vamos a retirar ya los elotes, ya los tengo listos. Salúdense mientras, chicos, ustedes vamos a sacar los elotes, ya los tengo aquí en el agua, pero los vamos a secar. Miren, yo ya tengo aquí mis elotes. ¿Ya vieron? Deliciosos, ¿verdad? Vean, están recién salidos, pero ahorita voy a tomar una servitualla y le voy a quitar el exceso de agua. Así como en los puestos que nos venden los elotes, ellos usan unas franelas, pero pues mejor usamos una servilleta, una servilletita y vamos a limpiar, a absorber la humedad. Si no, los ponen en un escurridor como este y ahí los dejan. Yo tomo una servitualla y voy a retirar el exceso de agua. De todas maneras, aquí lo voy a dejar a que se escurra y voy a tomar más servitualla. Porque pues esas las vamos a tirar. Bueno, entonces tomo y absorbo la humedad. Y los voy a dejar ahí escurriendo. Si tienen una franela, pues háganlo con una franela que sea exclusivamente para esto. O de las Magitel, de las que ustedes quieran. Y retiramos el agua. Están bien calientes, ya vieron, está saliendo el vaporcito. Bien, ¿qué vamos a hacer con los elotes? Pues bueno, podemos aplicar directamente ya que se escurrieron. Vamos a agregar mayonesa. Aquí puede ser lo que ustedes gusten. Puede ser mayonesa, mantequilla. Déjenme apagarle aquí. Puede ser el aderezo que ustedes más les guste. Yo voy a agregar la tradicional mayonesa. Y vamos a preparar en un platito. Voy a tomar uno de estos desechables. Y vamos a preparar nuestro elote. Yo voy a tomar este, que me está haciendo ojitos, y lo voy a poner aquí. Le van a agregar un palito, de estos de madera, de las banderillas, de las paletas, los que tengan en casa, porque normalmente cuando compramos alguna paleta, pues el palito lo guardamos. Y si no, compran sus palitos. Y lo van a meter en el centro de la mazorca. Y listo, para que lo puedan tomar en esta forma. Y no se nos caiga. Bueno, una vez que tengo yo aquí mi elote, voy a agregar la mayonesa. Uno puede ser mayonesa, en el otro crema. Vamos a saludar. A ver, cuarto jinete, bienvenido. Cocina con Alicia, ya nos habíamos saludado. La jinete, Graciela Couto, Aline Aguilar, bienvenida. Natalia, qué gusto verte por aquí. Hoy, muy buenos días, amiguita. Hola, muy buenos días, amiguita. La dejo porque voy a salir. Le di su like, pero tenga una bonita tarde. Cuídese mucho y muchas bendiciones. Gracias, Natalia, por estar aquí, amiga. Cuídate mucho tú también. ¿Cómo te fue? Ya no sé, de temblor, amiga. Espero estés bien. Graciela Couto, Natalia está saludando. Cuarto jinete, saludos. Graciela Couto, saludos, preciosa. Y gracias por la bienvenida. Graciela Couto, gracias a cada uno de ustedes por dejar su like. Un poquito de todo. Yumi, mis favoritas. Son riquísimas, mi Angie, ¿verdad? Estos elotes. Y ahorita es temporada de elotes. Luego veo sus videos, películas, de muchos, muchos saludos. Te mando un fuerte abrazo. Tú también, Natalia, que Dios te bendiga. Ve con mucho cuidado y que regreses con bien a tu casita, amiga. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Las toreadas, ¿verdad? Son deliciosas. Pues estas papas son de las más picosas. Un poquito de todo con Angie Vlogs. A mí,
A ti te doy esa, amiga. Un poquito de todo con Angie Vlogs, aunque sea, aunque me haga daño, dice Angie. Y más si las tenemos gastritis, amiga. Por eso también están los chetos para los que les caiga mejor en el estómago. Graciela Couto está. Gracias, Graciela, por compartir mi Instagram. Amigas, recuerden que se viene un concurso de fotografía de las recetas que yo he preparado, las que se les hagan más fáciles. Manden las fotos. Ya hay dos personas aquí que han. Me han dicho que ya hicieron recetas. Mándenmelas a Instagram para que entren a un concurso que vamos a hacer. René Núñez, qué rico se ve y va, se va a quedar más rico. Graciela Couto, Yared Vlogs, bienvenida. Graciela, Yared Vlogs, René Núñez. ¿Ocho? ¿Ocho quieres, amigo? Janine, se lo está saboreando. Graciela Couto, también se lo están saboreando. Se les agradece. Graciela Couto dice, se les agradece dejar su like. Cocina con Alicia, hola Natalia. Cocina con Alicia, hola René. Elliot Valenzuela, ricos. Gracias por seguir aquí, Elliot, amigo. Los que no conocen a Elliot, pues yo se los presento y aquí ya hay varios que conocen a Elliot. Cocina con Alicia, hola Angie. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Faltan likes, chicos. Sí, arriba likes, chicos. Arriba somos 9 y hay 14. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Hola, Cocina con Alicia, saludos. Bueno, continuamos, amigos. Vamos ahora. Le vamos a agregar la mayonesa. Ya se absorbió toda la humedad. Ya no hay humedad en mí. Está calientito. Y vamos a agregar la mayonesa. Sí, tienen que agregarle crema o mayonesa o mantequilla para que se adhiera nuestra botana. En este caso es, la vamos a preparar ahorita de las papitas adobadas, que son de las más picantes. Y ya si el cliente o el familiar quiere que a eso le agreguen piquín, pues le agregan piquín. Hay quienes solo van a querer, recuerden que este es para preparar nada más el elote. Y vamos a distribuir muy bien la mayonesa con una palita, con una espátula, con lo que ustedes tengan. También tenemos ya queso añejo directo. Aquí puede ir también el tradicional queso añejo con nuestro picante. Bien, vamos ahora a utilizar directamente nuestras papitas, que ya están aquí las papas adobadas. Vamos a retirar este. Y por eso utilicen charolitas para que puedan adherir muy bien nuestro elote. Vean, se va llenando. ¿Ya vieron? ¡Wow! Yo voy a agregar un poquito más de mayonesa aquí. Tiene que estar bien untado de mayonesa, para que pegue perfectamente, que no haya espacios. Y vamos a empanizar nuestro elote. Esto se trata de empanizar el elote. Vean qué delicia. Déjenme tomar una servilletita para yo sostenerlo de este lado. Vean qué ricura. Qué ricura. Y a esto le pueden agregar picante. Más picante, porque hay quienes les encanta el picante. Y le vuelven a agregar así hasta que quede bien, bien, bien lleno de nuestra botana. A esto le van a agregar un poquito más de mayonesa para que se pegue bien. Recuerden que esto es empanizarlo, empanizarlo perfectamente. Y vamos a pasarlo otra vez. Hay que hacer presión, ¿eh? Hay que hacer presión para que se pegue muy bien. Vean qué rico. Y a este yo le voy a poner queso también. Bueno, eso ya depende de cada quien o le vamos a agregar lo que es el piquín. Vean qué rico queda. Y le vamos a agregar más piquín. Vean qué delicia. Oh, se les antoja, ¿verdad? Que está sabroso. Yo este ahorita no lo voy a morder, ¿verdad? Porque esto los van a. Vamos a sacar la foto, pero los van a probar aquí en la familia. Bien. Así es como quedan. Pueden quedar todavía más, más, más. Pero eso ya, había que untárselo perfectamente con una bolsa de plástico.
¿Cómo los vamos a presentar? Pues vamos a poner en la base uno de estos que usamos para los cupcakes. Y lo vamos a introducir aquí. Aquí ya tengo uno que está marcado para que no esté. Vean, así es como los vamos a introducir en esta forma. Así. A esto le podemos agregar más piquín o le pueden agregar quesito. Eso ya depende de cada quien. Y lo seguimos bañando. Vean qué delicia. La verdad es que está riquísimo. Y así todos los vamos a empanizar. Bien, lo vamos a pasar al platito de presentación. Aquí vamos a poner nuestro platito. Y aquí vamos a poner en esta forma. Vean qué delicia. Rico, ¿verdad? Ahora vamos a preparar el otro. Vamos a preparar uno tradicional y otro que tiene... Vean qué delicia. Lo voy a pasar acá, chicas, porque voy a preparar otro. Que venía siendo este. Y le vamos a agregar mayonesa. Siempre limpien su espátula o la lavan para untarle mayonesa. Y vamos a untar mayonesa. Voy a hacer dos de mayonesa y dos de crema. También puede ir mantequilla. Si ustedes quieren o prefieren la mantequilla, pues agregan mantequilla. Vamos a untarle muy bien. ¿Cómo han estado? Cuéntenme qué van a comer el día de hoy. Esto es una botana nada más. Pero, pues nosotros vamos a comer también este... Vamos a preparar aquí una carnita asada y unos pepitos. Si han probado los pepitos, ¿verdad? Con carne asada. Eso vamos a comer el día de hoy y un arrocito. Y pues de postre, unos ricos elotes, amigos. Vean nada más, una botanita. Con esto ya queda uno, la verdad, satisfecho. Porque la verdad es que están... muy rico. Si pueden conseguir de este tipo de mazorca que es... Vamos a agregar bien, bien mayonesa, ¿eh? Que es de estas de las amarillas, pues son deliciosas. Entonces, ya utilizamos el de papa. Vamos a utilizar ahora este. Que es de Doritos. Este es de Doritos. Vean qué delicia. Ahorita voy a parar ese elote en un frasco. Recuerden que ocupamos Doritos... Takis y Chetos. El primero que hicimos es el de papas. Ahorita voy a ocupar el de Doritos. Vean qué ricura. Wow. Y el que no, pues su tradicional elote con mayonesa, quesito y chile. Nada del otro mundo, súper fáciles. Y además, pues para negocio, esto gusta muchísimo. Yo los he visto en Coyoacán. Y la verdad, nada baratos. Pero son enormes los elotes, eso sí. Enormes. Vean qué delicia. Y lo demás con una cucharita. Lo vamos a bañar en las partes donde no podemos llegar. Vamos a bañar de la botana. ¿Vieron qué fácil es? Rapidísimo. Aquí puede ir salsa líquida de la que ustedes gusten, la que ustedes acostumbren. De botella, ya saben cuál. O le pueden agregar este piquín. Vean qué delicioso queda. ¿Ya vieron? Se antoja, ¿verdad? ¡Wow! Vean qué rico queda. Súper fácil y también le vamos a poner un capacillo a nuestro lote para que cualquier cosa caiga ahí. Y ahorita lo vamos a parar en unos vasos para que lo vean. Vean qué ricura. Entonces perforan la parte de abajo y ya está listo. ¿Ya lo vieron?
Se pega perfectamente. Le tienen que poner bastante mayonesa. Y vean qué delicia. Lo voy a poner en otro plato y lo voy a poner con una servilleta. Así se lo pueden ofrecer a su familia, chicos, de la forma más práctica. Déjenme ver dónde dejé mi otro platito. Ay, aquí hay mano negra, desapareció. Bien, acá está. Y también pueden comprar de este tipo de platitos. Ajá, de estos para hot dog, ¿verdad? Y le ponen una servilletita. Y eso es todo. Y aquí la voy a acomodar. Vean qué ricura. Vean qué ricura. ¿Qué les pareció? Se antoja, ¿verdad? Y sobre esto, pues le pueden agregar la salsa que ustedes quieran. Vean. Wow. A mí se me antojó este. Este pica tremendamente. Este está súper delicioso. Y vamos a agregar el otro. Y vamos a hacer un tradicional de queso. Déjenme afianzar bien el pedestal. No se me vaya a caer. A ver, déjenme seguir saludando. René Núñez. Gracias. Ah, hola, Gradimir. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que es mi sobrino, hija. Ya le mandé abrazos a mi niño. Muchas gracias, René, por estar aquí. Graciela Couto. Jaime González, bienvenido, Jaime. Muchas gracias por estar aquí. Ay, aquí está Jaime. No lo vi. Jaime, bienvenido. Ya saludé a Cocina con Alicia. Mi René hermoso, ¿qué te parecieron? Ay, ya se te antojaron, ¿verdad, mi niño? Graciela Couto, Gradimir, está saludando a Gradimir. Alma Reyes, hola amiga mía hermosa, perdón por llegar tarde, ando cocinando un molito de olla de pollo. Ay, amiguita, qué delicioso. Yo hice la semana pasada mole de olla. Por estos fríos, se antoja, Alma, qué rico. Gradimir está saludando, sí, Graciela. Graciela Couto está saludando a Alma Reyes. ¿Me mandas ese? ¿Cuál? ¿Este? ¿Este el de las papas o este el de Doritos? ¿Verdad? Se ve delicioso. Ahorita le voy a poner más a este de las papas. Dice Graciela Couto, saludos, hermosa. Jaime González, hola Jaime, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, Jaime. Quienes no conocen a Jaime, los invito a que pasen a su casita y a todas las casitas de aquí de Alma. Alma Reyes, sí, Graciela, gustas. No, no, Durán. Hola, bienvenido, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Estamos preparando, mira, una deliciosa botana. Ven nada más. Elotes bañados en Doritos, en papitas. Ahorita les voy a enseñar. Bueno, este de la papa es la de una marca muy rica, pero son crujientes y son de los nuevos que salieron, que se llaman Flaming Hot. Ajá. Son súper, súper picosísimas. Este que ves aquí es de Doritos. Está delicioso también. Véanlo. Y vamos a preparar uno de chetos. Para los niños. Ay, no es cierto. A los chicos también les gusta el picante. Súper fácil, amigos. Háganlos en casita. La verdad es que les van a gustar. Ya se lo están saboreando, ¿verdad? Graciela Couto se lo está saboreando. Noa Durán, muchas gracias por estar aquí, amigo. Alma Reyes, puras delicias con nuestra Gaby. Pues miren, estos no son nada difíciles de hacer. Y pues hay que cambiarle un poquito del tradicional de queso de mayonesa con queso. También puede ser crema y queso. Yo voy a hacer ahorita uno de chetos. Vamos a ver cómo queda. Ahí de cuatro, ¿eh? Y también hay de taquis. Dice Graciela Couto, Graciela, gracias por tu valiosa compañía. Muchas gracias, amigos. Los invito a que dejen su like. Graciela Couto, corazón fresa de la sierra. Hola, corazón. Bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Graciela, ¿cómo estás? Dice, corazón, le está saludando. Janine, Alex te ve desde allá. Ay, gracias, Alex, estás por aquí. Te mando un saludo hasta allá donde estás, amigo. O sobrino. Graciela Couto, bien, gracias. Gracias por sus saludos para mí, mi Graciela, gracias por estar aquí. Janine, sí, el de adobadas, ¿verdad? Vean qué delicia. Y a esto lo pueden agregar queso. Gaby, me gustan tus servilletas. Pues mira, estas servilletas yo las tengo desde el 15 de septiembre. Están preciosas. Carla, hola, bienvenida. Carla CR Manualidades. Hola, Gaby, bienvenida, Carla. Pues estamos preparando, mira,
una deliciosa botana de elotes, pero rebozados o en botana. Ya hicimos este que es de papitas adobadas. Este es de Doritos, que está delicioso, no le pide nada, nada. Y vamos a preparar otro. Entonces vamos a retirar estos de aquí. Y vamos a preparar otra delicia. ¿Quién se va a comer el picoso, amigas? Aquí los estoy preparando, el de la mayonesa. Y vamos a preparar otro. Vean este. Vean qué bonitos están. Con su palito, nada del otro mundo. Y vamos a agregar mayonesa. Tienen que agregarle bastantita para que se pegue muy bien la botana. Para que se empanice, porque realmente los estamos empanizando. En lugar de un pan, pues es la botana, ¿verdad? Que ya trituramos. Ustedes pueden escoger la botana que gusten, ¿eh? Hay verdes, hay de todos colores. La pueden triturar y pues se la van a agregar. Ay, Dios mío, ahí viene el camión que nos viene a vender cosas. Si oyen música, pues es inevitable, amigos. Bueno, vamos a agregar bastante mayonesa. Déjenme cerrar la ventana. Porque si no, no nos va a dejar oír. Bien, entonces vamos a aquí a agregar bien, bien la mayonesa. Para que podamos adherir la botana, si no se nos va a botar. Ahora sí que se nos va a zafar. Se nos va a botar. Ustedes lo pueden hacer en casita, amigas, súper fácil. Prepárenlo para su familia, les van a encantar. Vean, ahorita es temporada de elote. Entonces, vamos a agregar ahora el de chetos. Tengo el de chetos y el de takis. ¿Cuál se les antoja? ¿Takis o chetos? Chetos, ¿verdad? Los dos están deliciosos. Bueno, tengo un cuarto, así que vean. Vamos a agregar chetos. Y sobre los chetos me gustaría agregarle, ¿saben qué? Un poquito de piquín. Bueno, agregamos. Déjenme lavarme la mano. Y pueden comprar bolsitas chicas de botana, chicas. No, no, no es necesario que compren grandes. Vamos a pasar aquí los chetos. Vean. Y entonces vamos a oprimir bien para que se adhiera. Ah, que le cierras por el ruido. Y lo vamos a oprimir muy, muy bien. Eso. Que se llene bien de chetos. Y me voy a ayudar con una cucharita en esta parte de aquí. Vean, vean qué bien. Entonces lo van a oprimir muy, muy bien. Porque sí, hay que presionar. Este no lo trituré tanto, le dejé más bien pedacitos de cheto. Pero vean qué delicioso se queda. Se ve bonito, ¿verdad? Ahí se ve como amarillo. Pero vean qué delicia. Vean qué delicia. La verdad es que quedan deliciosos. Ya aquí no hay que agregar sal. Sobre todo las de Doritos y las de papas, pues ya, ya traen su sal y su picante. Vean. Este va a quedar riquísimo también, ¿eh? ¿Quién quiere de chetos, amigas? Delicioso. Estos, como les comentaba, los venden en muchos lados, la verdad. Y muchísimos aderezos, ¿eh? Realmente yo me quedo corta porque son muchos, muchos aderezos. Déjenme cerrar bien porque se escucha el ruido. Es que salió mi cuñada y pues es inevitable. Vienen a vendernos aquí de todo, amigos. Bueno, entonces lo van a adherir muy bien. Vean qué delicia. Queda delicioso. Vean, vamos a ponerle también para proteger en la parte del palito. Vamos a meterle así. Vean, wow, qué rico. Están deliciosos. Déjenme pasarlo a otro plato.
Se me acabaron los de hot dog, entonces yo lo estoy pasando a una servilleta, ¿verdad? Así. Vean qué delicia. Wow. La verdad, no hay ni a cuál irle. Déjenme recoger aquí para poner los elotes. Y pues el último va a ser el de Takis. Pueden ustedes comprar el elote, ya viene en paquete, o lo ponen natural, lo ponen a hervir. Quizá alguno de estos le agregue queso. Vean qué delicia. ¿Cuál se les antojó? A ver, díganme. Dice Carla, hola Carla, gracias por estar aquí, manualidades. Gaby, hola, gracias Carla por estar aquí. Estamos preparando unos ricos elotes para, ahora sí que de botana, amiga. La verdad es que están deliciosos. Noah está saludando a Carla, Carla está saludando a Noah. Carla, manualidades, qué delicia de elote. La verdad es que están deliciosos, Carla. Y bueno, ya si ustedes quieren agregarle piquín, pues porque los chetos no pican tanto. De hecho, no compré más que los tradicionales, pero de chetos hay de todos también. Hay muy picantes, eso ya es al gusto de cada quien. Graciela Couto, Carla Manualidades está saludándola, bienvenida. Carla Manualidades, Graciela, muchísimas gracias. Alma Reyes, jaja, también aquí por la casa ya llegaron los helados con su música, amiga. Nos pusimos de acuerdo. Este muchacho es el que me trae un queso delicioso, que es el queso de canasto. Pero pues ahí tengo, hoy no le voy a encargar. Alex, hola Alex, bienvenido Alex, saludos. Mira lo que estamos preparando, Alex. Seguramente cuando viniste a México los probaste, pero naturales. Estos tienen chetos. Los voy a ir pasando para que vean. Este tiene papas adobadas. Este pica tremendamente, ¿eh? Súper picoso. Y este es de Doritos. Ven, qué delicia. Ahorita los van a ver, se los voy a acomodar aquí para que los vean. Vamos a preparar un último, ahorita que los vean, vamos a preparar el de, ¿qué les dije que era? Takis. Entonces, quiero que los vean aquí. Vean qué delicia. Wow, deliciosos. Vean. ¿Verdad que están deliciosos? Se antojan para una reunión, una fiesta que tengan, un cumpleaños, prepárenlos así. Va a ser la delicia de los invitados, les van a encantar. Y bueno, no es necesario también, si no hay fiesta, prepárenlo para su familia. La verdad es que les van a gustar, son deliciosos. Y pues bueno, el elote es nutritivo, claro que sí, ya le agregamos lo demás. Bueno, ahí sí, ya no sé. Ami, ¿cómo estás? Jueves de paletas heladas. Hola, Ami, estamos haciendo elotes, amiga. Mira qué delicia. Con botana. En lugar de queso, estamos utilizando botana. Ahí es al gusto. Yo preparé de chetos, de papas adobadas y de Doritos, que son estos. Vean qué delicia. ¿Quién dice yo? Yo se los mando, pero bueno, ya saben, con su respectiva moneda. Dice Ami, ups, saludos, son elotes. Sí, mi reina, son elotes. Alma Reyes, a mí uno de Flaming Hot. Amiga, la verdad es que está delicioso, es este. No creo que te entienda, luego te digo. Ok, sí, Janine. Dile en inglés, escríbele aquí por favor lo que le comenté. Disculpen, ¿qué es eso? Hola JB, ¿cómo estás? Pues son elotes, amigo, pero rebozados en papa. Ve estas, son papas de las más picositas. Estos son chetos. Ve qué hermoso. Pero claro, los tienes que triturar. Y estos son Doritos. Algo delicioso para probar. La verdad que los pueden hacer en casa. No necesitan salir a ningún lado a comprarlos. Cómprenlo, su botana. Tritúrenla, le agregan mayonesa o crema y listo. Y bueno, háganse uno para no quedar mal, ¿verdad? De pura mayonesa con queso y el tradicional picante. Carla, hermano, le dices, hola Carla. Ah, bueno, está saludando Carla. Sí, Carla, ya llegó desde aquí horas. Carla, hermano, le dices, a mí, hola. Carla está saludando a JB. JB, bienvenido. Me da mucho gusto verte aquí, amigo. Muchas gracias. Gracias que están aquí acompañándonos a preparar una deliciosa botana. No pican, Gaby, las papas que están más picosas son las rufles.
Ultra Flaming Hot. Pues no, no pican mucho, pero ¿sabes qué? Que yo como no acostumbro a comer tanto picante, a mí sí me picaron. Pero a este le pueden agregar piquín. Le pueden agregar extra su piquín para que pique más o en salsa líquida, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de esos preparativos? Bueno, pues estos se llaman elotes empanizados o rebozados en botana. Y ya tú escoges la botana que quieras. Estas son papas, estos son chetos y estos son doritos. Y ya ves que de doritos hay también de diferentes y de chetos también. Garibay, gracias Garibay por estar aquí. Hola Gaby Maravillas, gracias amigo por estar aquí. Carla Manualidades, se ven deliciosos y saben deliciosos, amiga. Ya al ratito nos los vamos a refinar aquí. Y con una rica bebida como la que preparamos ayer. Espero la hayan visto, los invito a que pasen. Ayer preparamos unas deliciosas bebidas y van a venir más bebidas, chicos. Le vamos a ir subiendo el tono para que vayan preparando ustedes en casita unas deliciosas bebidas y la pueden preparar en casa. Ventas Márquez, para mí, Gaby, el que me des todos riquísimos, amiga. Nos tenemos que ver, amiga, porque así les voy a preparar unos ricos elotes. La verdad es que estos están deliciosos. Y para venta esto es súper. Si los preparas en casa, te salen baratísimos. En la calle te salen carísimos. Garibay Hernández, hola Graciela Couto, Kiara Morales, Armita Reyes, nunca los había visto. JB, pues estos están ahorita de moda en muchos lados. Están los famosos elotes con botana. Y ya cuando te los venden, tú le agregas la salsa, porque tienen diferentes salsas. Tienen de tamarindo, tienen la tradicional salsa búfalo, tienen la tradicional salsa valentina, en fin, tienen diferentes salsas. Y aderezos. Entonces tú ya el aderezo que quieras, untarle antes. Yo ocupé la mayonesa tradicional. Pero ellos tienen aderezos de chipotle, de aguacate. Tienen como 10 aderezos. Y después le agregan esto. Pero claro, son tinas grandes que tienen de botana triturada y pues los llenan rapidísimo. Y si lo quieres natural, pues con mayonesa y queso, que aquí es el que voy a preparar en un segundo. Alex ya está saboreándose y sonriendo. Alma Reyes, Kiara, Kiara Bella, saludos. Mi Kiara, aquí está mi Kiara hermosa, muchas gracias. Está Alma Reyes, ya está saludando a Kiara Bella, saludos, hermosa. Así, Anita. Garibay, qué rico se ve. Mírala. Ay, qué simpático. Esto es de. Aquí está mi cuñada, aquí están todas tus sobrinas. Aquí. Hola. Chetos. Están como a gogó. Chetos, papas y estos son Doritos. Y ahorita viene otro. Como los mangos a gogó. Me hizo recordar los mangos a gogó. Ah, también. Graciela, JB está saludando a Graciela. Graciela Couto, Garibay, hola, Lindura, Kiara Morales, Ventas Márquez, vamos a poner nuestro puesto acá afuera, van a ver que se van a vender rapidísimo, de lotes, Kiara hermanita hermosa, Ventas Márquez, hola, Kiara Morales, Graciela Couto, Alex, bienvenido, aquí está Alex también, Anita, mi Gaby, yo quiero el de en medio, este mi Kiara, te van a encantar, es de papitas. Alma Reyes, sí, súper rico y antojable todo. ¿Cuánto cuestan esos elotes de botana? Bueno, amigo, aquí yo no sé el precio, ¿verdad? Pero en Coyoacán, un elote como este y un poco más largo, porque son largos y delgados, te cuesta como 50 pesos, 50, 60 pesos, dependiendo del tamaño. En México, en Estados Unidos, pues, ¿qué será? Hagan la cuenta. Alma Reyes, ¿verdad que sí, mi Kiara? Kiara Morales, sí, mi almita. Angie, bienvenida, mi querida Angie. Bienvenida. Conozcan a Angie, por favor. Una amiguita que también está muy seguido aquí y yo también he estado en sus en vivos. Amiga, pues estamos preparando unas deliciosas botanas de elotes, rebozados en diferentes botanas. Este que ves aquí a tu derecha es de chetos. Este es de papas y este es de Doritos. Ve qué delicia. Ahorita los voy a parar en un frasco para la foto. Dice, ese quiero yo, el de en medio, ¿verdad? Kiara, Liliana Bordados. Hola Liliana, ¿cómo estás, amiga? Hola amiguita, bienvenida, mi Liliana. Gracias por estar aquí, Liliana. Angie Sweet, deliciosa, se ve la botana de elotes. La verdad es que se ven deliciosos. Se los pueden preparar a sus hijos, la verdad es que les van a encantar.
Vean qué delicia de elote. Y tiene pedazos gruesos. O sea que sí lo trituramos, pero dejen también unos pedacitos para que lo saboreen, que sientan el crunch a la hora de masticarlo, a la hora de morder el elote. Liliana Bordados más, ¿cómo estás, Gaby? Bien, Liliana, ya un poquito mejor de mi garganta. Ahí voy, amiga, pero no me puedo exceder. Dice Angie Sweet, Liliana, hola preciosa, se están saludando. Kiara Morales, muchas gracias por estar aquí, mi hermanita. Almita, felicidades por la llavecita. Ah, si estás atrás del Matocho, Tere, saludos, hermanita. Angie Sweet, Kiara Morales y Vicky también. Gracias, La Couto, Liliana Bordados y más. Bienvenida, Liliana Bordados y más. Angie, hola, amiguita. Ya se me fue mi Angie también. Vino aquí. Una amiguita hermosa que fue mi madrina, fue la primera que me instruyó en cómo hacer mis videos. Aquí estuvo mi Angie. Muchas gracias, amiguita. Si ya no estás, te mando un fuerte abrazo. Alma Reyes, pues para mí, mi antojo es esos elotes. Me estoy comiendo un chayotito con crema y queso. Ay, qué rico, Alma. Muy sano, amiga. Pero te mando uno de estos, mira. Aunque sea por la cámara, amiga. Ya hasta me dan ganas de poner mi puesto de elotes. Liliana Bordados y más. Graciela, hola. Mil gracias. Graciela Couto. Angie Sweet, bienvenida. Liliana Bordados. Alma Reyes, saluditos. Angie Sweet. Graciela, saludos, mi bella. Graciela Couto, bienvenidos a todos. Liliana Bordados más. Gracias, Gaby. Ya. Gracias a ti, Liliana, por estar aquí. Kiara Morales, Liliana Bordados y más. Alma Reyes, Liliana Bordados y más. Bueno, sobre esto puede ir también, pueden agregar hilitos de crema. Ajá, porque yo así los he visto. Hilitos de crema los pueden en una bolsita de plástico y los decoran por la parte de esta parte de aquí, le agregan crema. O aderezo. Kiara Morales, sí, mi Gaby, Liliana Bordado, saluditos, Angie Sui. Yo me imagino qué rico el al mordelo. La verdad es que sí. Vean qué ricura. Yo ahorita no le quiero morder porque le voy, para el estudio me agregaron una cosita que ahorita no puedo morder nada. Tengo que esperar. Angie Sweet, Liliana Bordados y más, Alma Reyes, hola. Mi hermanita Gaby, me va a salir un grano. Ay, amiguita, perdóname. Prepárate unos, mi querida. Ahorita les voy a enseñar qué marca fue la que compré de elotes. La verdad es que yo no, estos son ya de paquete, pero de los amarillos. Yo quería de esos, de elote amarillo, porque son deliciosos. Son un poco más dulces. Hola, Garibay, se le pegaron muy bien los tostitos y papas. Sí, amigo, este tenía que haberle agregado más mayonesa, pero todos los demás, mira, qué bonito color, ¿verdad? Ahorita vamos a preparar uno último para que lo vean. Liliana Bordados y más. Garibay, hola. O está saludando a Garibay. Angie Sweet, muérdelo, amiga. Ahorita no puedo morderlo, te voy a decir por qué. Me fui a hacer un estudio de mis anginas y me agregaron algo. Entonces yo ahorita no puedo comer nada. Entonces quizá más al ratito pueda morder algo. Dice, ay, mi Gaby, tenerlos ahí no, y no comerlos es pecado, ¿verdad? Bueno, vamos a preparar el último, ¿les parece? Este va a ser de Takis, para que lo vean. Déjenme ponerlo en el pedestal porque si no, no puedo. Necesito mis manos para preparar el último. ¿Quieren que lo prepare tradicional con mayonesa, queso y salsa o quieren con Takis? A ver, pónganme aquí, sí. Si quieren con Takis, digan sí. Si quieren con mayonesa, pónganme M de mayonesa. Mayonesa y queso. Dice, ay, mi Gaby, tenerlos ahí y no comerlos es pecado, mi Alma Reyes. Ven a comerlos, ándala, te invito acá. Kiara Morales, pero qué pecado, Garibay. Soy amiga, Gaby. Gracias, mi querida Garibay, por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué dicen? ¿Preparamos estos de Takis o de mayonesa tradicional? Mayonesa, queso y piquín. Ustedes díganme, ¿cuál quieren? ¿Este o el de mayonesa y queso? ¿Qué es este? Este queso es el salado. Díganme, díganme. Dice M. M. ¿Cuál quieren? Quiera hermosa. Saludos, Liliana. ¿Preparamos este? ¿Les parece? Para la foto, amigas. Bien, vamos a preparar el de. Pero déjenme parar un elote. A ver si puedo parar un elote aquí. Quiero parar este. Vamos a ver si se para
en el frasco. No le vaya a ganar el peso, ¿verdad? Está delicioso, amigas. Lo voy a parar aquí. No. Qué cosa. Espero no le vaya a ganar la inercia. Y vamos a preparar este. El de taquis. Vamos a ver cómo se pega. Y voy a agarrar mi platito. Recuerden que tienen que comprar palitos. De banderilla. Y entran facilísimo. Vamos a untarle mayonesa. Puede ser mayonesa o crema, lo que ustedes gusten. Yo voy a utilizar mayonesa. La mayonesa es al gusto. Recuerden que pueden hacer aderezos de diferentes. Déjenme platicarles que cuando yo iba a trabajar por allá por Perisur, a la plaza de Perisur, yo iba a trabajar a una tienda PH. Y afuera del lado del estacionamiento, porque el estacionamiento es muy grande, pero el lado donde termina la tienda, había un negocio que se instalaba, creo, los jueves. Yo iba normalmente 2 semanas de promoción a apoyar en ventas. Y una de mis compañeras, pues salíamos a comer, ¿verdad? Pero, pues yo salía temprano, como eso de las 7, 8, y había luz. Y mi compañera, la que estaba a cargo del mostrador, me invitó, dice, ven, ven, te voy a invitar a un elote. Pero como no los has probado, yo dije, pues un elote con crema y queso, ¿no? El tradicional y picante. Bueno, para empezar el carrito, hermoso el carrito. La forma, era una camioneta chiquita, pero arriba tenía un elote grande y muy bonito. Estaba hermosa la camioneta. Y esa camioneta abría sus puertas lateralmente, es decir, de los lados y de atrás. La mandaron a adaptar así porque el señor adaptaba ahí, tenía su olla de elotes, tenía puras charolas metálicas con un montón de aderezos. Y esto les estoy hablando de hace mucho tiempo. O sea, que él fue de los primeros que yo vi con esos carritos novedosos de elotes. Y traía como 10 aderezos en crema, en mayonesa, pero 10 aderezos para untar. La verdad yo me quedé impresionada. Y traía de diferentes quesos, pero los aderezos eran de colores. Era de aguacate, o sea, era verde porque era aguacate. Era como lila porque le agregaba una fruta. Yo no sé si era... Ay, ¿cómo se llama esta fruta morada? Se me fue ahorita. Pero era de diferentes aderezos. Y la mayonesa tradicional o crema. Entonces, tenía el señor de clientela. Él llegaba temprano, ¿eh? A las 5 de la tarde ya estaba fuera el señor de la tienda. Pero no podía entrar. Él estaba afuera del estacionamiento. Ahora está muy cambiado, chicas. Y tenía muchísima gente. Pero no nada más vendía elotes. Vendía tamal de elote. Vendía panqués. Pies. Vendía atole, en fin, una infinidad de productos de elote. Pero lo que más vendía el señor eran los elotes, porque aparte él fue el primero que yo vi que llevaba triturado botana. Y los aderezos, pero los aderezos sabían deliciosos. El de chipotle estaba delicioso, no saben. Entonces... Cuando yo iba para allá, pues ya sabía que los miércoles el señor ponía su carrito, solo iba una o dos veces a la semana, ponía su carrito afuera. Y pues, como salíamos temprano, pues alcanzábamos a escoger, porque a veces ya había terminado el señor. Él llegaba entre 5 y 6 de la tarde hasta que terminaba. Entonces, ya fue de los pioneros en este tipo de botanas. Ya después, pues yo ya no... Sí, seguí yendo de vez en cuando a esa tienda a apoyar ventas. Pero ya no lo vi ahí porque tengo entendido que quitaron a todos los vendedores. A todos los que... Pero él iba en carro. No era un puesto como tal. Era su camioneta adaptada. Y arriba tenía un elote gigantesco. La verdad estaba muy bonito su camioneta. Muy, muy llamativo. Y vendía... Bueno... Yo no sé si él continúe por ahí, por esa zona, la zona del Pedregal,
Pero qué bonito su negocio de él. La verdad es que ahí dije, qué barbaridad. ¿Cuántos aderezos le puedes untar a un elote? Para negocio está muy bien, amigas. Vean, hay que pegarlo muy bien. Vean qué rico. Vean, delicioso. Vamos a agregarle por aquí. Hay que pegarlo muy bien porque si sí se llega a caer. Estos son los takis. Ajá. Pero hay takis de aguacate, hay takis muy picosos. Pero no, esos no los encontré, fíjense. Así que rápido fui y escogí estas, unas bolsas chiquitas. Porque realmente es para esto. Vean qué bien quedó. Delicioso, ¿verdad? Este es de takis. Vean, wow. Así es que aquí los vamos a saborear. Exactamente cuatro elotes. Vean, delicioso. Déjenme quitar esto de acá que vamos a retirar. Y le vamos a este. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerle su protección para el palito. Le agregan, bueno, estos se llaman capacillos. Estos son los de los panqués. Pero vean qué lindos quedan, ¿verdad? Quedan muy bien y todavía nos quedó. Vamos a pasarlo a un platito con otra servilleta. Aquí tengo otra. Estas son las del 15 de septiembre, pero vean qué bonitas servilletas, la verdad están preciosas. Las vamos a poner aquí. Nuestro, así lo pueden ustedes presentar en una fiesta, en este tipo de platos, o en estos grandes. Ahorita se los voy a acomodar aquí para que lo vean. Déjenme levantar este y lo voy a poner en un vaso para que los vean. Ahorita los leo. Están deliciosos. Wow. Delicioso. Vamos a ponerlo aquí. Lo que no quiero es que se me vaya a ir el peso del elote, porque sí está pesado. Vamos a ponerlo así. Eso. Vean, ahorita se los voy a mostrar. Y vamos a leerlos. Perdón. Vean qué ricos. Los puse aquí. Ahí me está sosteniendo, porque esto tiene y me está sosteniendo. Hay unos pedestales que son para elotes, pero yo no tengo de estos. Vean qué ricura. Quedaron deliciosos, amigas. Yo los invito a que ustedes lo preparen en su casita. La verdad es que les van a encantar a su familia. Kiara Morales, me quedé aquí. Garibay, de Takis. Pues bueno, pues el de Takis, qué delicioso quedó. Están deliciosos. Prepárenlos en casita. Sé que les van a gustar. Ivania Lore, Dulce Amor, Anita Sánchez. Está saludando Kiara Morales y Graciela Couto, hermanita hermosa Kiara. Luz Hernández, bienvenida. Qué rico se mira esos elotes. La verdad es que están deliciosos, muy ricos. Y pues también pueden ustedes preparar el tradicional elote con crema o mayonesa y su queso. Graciela Couto, Luz Hernández, bienvenida. Luz Hernández, hola. Angie Sweet, wow, qué rico. Quedaron deliciosos, amiga, mira. A este le falta un poco más de papa. Yo ahorita le voy a agregar a este, pero estos quedaron, vean, se adhieren perfectamente. Estos son de Chetos. Estos son de el que acabo de hacer ahorita, de Takis, y los de atrás son de Doritos y de papas. Pero quedan deliciosos. Para una fiesta, amigas, lo pueden preparar para su fiesta de niños. Incluso pueden cortar los elotes a la mitad y hacer chiquitos, para los niños. Alma Reyes, mi mamá también en los 80 se dedicó a vender elotes aquí en División del Norte. Ay, Alma, en División del Norte. Y fíjate que yo pasaba por ahí, Alma, porque yo regresaba de Perisur y hacía el transbordo y bajaba en División del Norte, me bajaba para caminar a el Eje 6, Alma, y tomar mi micro hacia acá. Y si no, taxi, lo que fuera. Pero era mi camino cuando yo iba a Perisur. Mi mamá, mira qué bien, Alma. Alma, tú estás aquí en México, amiga. Kiara Morales, Almita, Liliana Bordados y más. Se parecen
Parecen helados, ¿verdad? Todo el mundo pensó que eran helados. Pero la verdad es que son elotes, amigas. Kiara Morales, qué ricura. Se ve muy rico. Garibay Hernández, se ve delicioso. Kiara Morales, ¿y quién te ayuda a comer los elotes? O voy, hago el esfuerzo. Ándale, Alma, vente, te invito uno. Pues fíjate que aquí está mi familia. Entonces ellos se los van a comer. Yo me comeré el que menos pique. Y solo poquito, pero más tarde, porque ahorita no puedo. Dice, vamos a Armita, Angie Sweet, deliciosos. La verdad es que sí, muy buena idea. Háganlo en su casita. La verdad es que es una botana deliciosa para preparar y agasajar a su familia, chicos. Vean. Deliciosos. Y además, no requieren de sal porque ya las botanas tienen sal. Ya si ustedes quieren agregarle picante, pues agréguenle más picante de este de sal con chile y limón. Vean, les voy a enseñar aquí rápido de este. Este es riquísimo. De este agréguenle. La verdad es que vale la pena. Sí, mi Angie, estamos en Xochimilco. Ay, Alma, pues a ver qué día nos reunimos. Deja que pase esta situación. Alma, y las que estamos por aquí, vamos a conocernos. ¿Qué te parece? Por allá tengo unos amigos, Alma, pues Xochimilco, fue compañero mío de la secundaria. Pues déjenme decirles que nosotros tenemos un grupo de la secundaria que nos seguimos reuniendo y estamos en un chat. No participo mucho, pero en las reuniones, pues aquí nos juntamos cuando hay fiestas, pues aquí ya hemos organizado en la casa de ustedes, hemos organizado reuniones de mis ex compañeros de la secundaria. Esta época creo que nadie la vamos a olvidar. La mayoría tenemos amigos o amistades desde la secundaria. Los que fueron a la universidad, pues de la universidad. Saludos, familia de Gaby. Gracias, mi Kiara hermosa. Sí, hermanita, dice Graciela Couto. Sí, hermanita Kiara, quedaron súper antojables, ¿verdad? Que valió la pena. Y rapidísimos, amigas. Estos están rapidísimos. Háganlos y prepárenlos en su casa. Hasta para venta, ¿eh? La verdad es que. Pero ahí sí ya tendría que comprar bolsas grandes de botana. Y en toppers más grandes, ¿verdad? Y con bastante para rebozarlos perfectamente. Blancanieves, buena tarde. Y además, usar crema, porque, bueno, ahí la gente decide, ¿crema o mayonesa? Porque siempre te preguntan, ¿crema o mayonesa? Lo que ustedes quieran. Elvia, hola, Elvira Cortés, saludos, Gaby. Hola, Elvira, muchas gracias por estar aquí. Blancanieves Vlogs, Liliana Hermosa, hola, Blancanieves, gracias por estar aquí. ¿Qué les pareció la botana, amigas? Deliciosa, ¿verdad? Elvira Cortés Vlogs, saludos a todos. Graciela Couto, Blancanieves Vlogs, Garibay Hernández, ¿qué parte de México vives, Gaby? Yo estoy por acá, por la delegación de Iztapalapa, Garibay, cerca del aeropuerto. Estoy en los límites, realmente no estoy en mero Iztapalapa. Kiara Morales, Elvira Cortés, hola, Blancanieves Vlogs, Kiara Morales, saluditos, bella. Vean qué ricos quedaron estos. Riquísimos. Vean, los puse aquí porque no quiero que se me vayan a ir de lado. Vean qué ricos. Ahorita para la foto, este de las papas le voy a poner más. La cocina de Mimi. Hola, Mimi. Bienvenida, amiga. Hola, Gaby. Buenas tardes, mi jinete. Aquí sigue. Aquí estamos en la cosecha de la segunda temporada de elote. Y yo tengo dos versiones de elotes preparados así, gaviota. Qué bueno, mi querido jinete. ¿Cuáles te gustaron, amigo? Otra forma de prepararlos. La verdad es que la tradicional siempre nos ha gustado. Y también déjenme decirles que así pueden preparar los esquites. Ponen su esquite, ya sea caldoso o seco. Normalmente la gente lo pide seco, con muy poquito caldo. Y entre capa y capa le pueden poner crema y le pueden poner este tipo de botana. Y así se venden también. Los pueden así hacer en casita. Porque pues sí los pueden comprar, pero no hay cómo hacerlos en casa, amigos. Liliana Bordados y más, la cocina de Mimi. La cocina de Mimi, pero qué rico se ve. Creo que ya llegué tarde. No te preocupes, Mimi. Pues al comienzo puedes ver, pero estos son de botana, amiga. Estos son rebozados en botana. Puede ser Takis, puede ser Chetos, puede ser Doritos, papas, en fin. Eso ya, lo picante lo deciden ustedes. Lina Bordados sin más. Saludos, jinete. Buenas tardes. Gracias, jinete, por seguir aquí, amigo. Blancanieves Vlogs, Graciela Couto, ¿cómo estás, reina? Alma Reyes, bienvenido a los que llegan. Elvira Cortés Vlogs, hola Liliana, Graciela Couto, la cocina de bienvenida. Kiara Morales, la cocina de Mimi. Liliana Bordados y más, la cocina de Mimi, saludos. Liliana Bordados y más, saludos, chica preciosa. Kiara Morales, jinete, amigo. Elvira Cortés Vlogs, hola, cuarto jinete.
Ay, yo no sé cómo se me dice que si quería yo terminar, pues por supuesto que no. El en vivo dice Liliana Bordados y más. ¿Cómo estás, Jinete Blancanieves Vlogs? Jinete, gusto en verte. ¿Qué les parecieron, amigas? Deliciosos estos elotes. Ojalá los preparen en casita. Es un tip que les doy para una forma diferente de preparar sus elotes. Súper delicioso. Blancanieves Vlogs, Elvira Cortés, Graciela Couto, Elvira Cortés, bienvenida. Cuarto jinete, Kiara Morales está saludando. La cocina de Memín, Liliana, saludos. Blancanieves. Ventas Márquez, qué gusto la idea de por mitad para la mesa de postres para piñata. Sí, amiga, yo los he visto en cuartos o mitades. Ustedes pueden prepararlos en cuartos o mitades y con palito. Y le pones estos. Estos son para proteger y que los niños no se ensucien. Y pueden ir en un portaelotero, porque ya existen los portaeloteros. Pero pues ese yo no lo tengo. Tengo mi portapaletas, que igual me puede servir. Pero tienes que balancear el peso para que no se caigan. Pero si son a la mitad o cuartos, pues los puedes poner como si fueran paletas, amiga. Angie Sweet, Jinete, hola. Elvira Cortés Vlogs, Kiara Limón, Angie Sweets, Elvira Cortés, hola bella. Elvira Cortés Vlogs, hola Angie, Elvira Cortés Vlogs, saludos bonita, gusto de verte. La cocina de Mimi, Kiara, saludos. Angie Sweets, están saludando la cocina, hola. Kiara Morales está saludando a Elvira Cortés, Liliana Bordados y más, Angie Sweets. Y cuarto jinete, Angie Sweets. Bueno, amigos, pues bueno, espero les haya gustado esta deliciosa receta. Y les agradezco mucho el que hayan estado aquí. No me puedo alargar mucho porque todavía no ando bien de mi garganta. No puedo hablar mucho, pero bueno, quería mostrarles esta deliciosa receta. Ojalá la preparen en su casa para su familia. Yo sé que les van a encantar. Y pues, ¿cuántas veces tenemos las botanas ahí arrumbadas? ¿Verdad? O algunas antes de que se descompongan, amigos, pues tritúrenlas. Pueden empanizar lo que gusten. Y pues qué mejor un rico elote. ¿Cuántas veces hemos escuchado que pasa aquí el camión de los elotes? Pero ya es un peligro ahorita salir. Entonces háganlo en casa. Preparen su tradicional elote que lleva la mayonesa y el queso. Espero les haya gustado esta deliciosa receta, amigos, y la repliquen en su casita. Que coman rico. A ver, Kiara Morales me encantó. Elvia Cortés Vlogs. Hola, Graciela. Elvira Cortés. Hola, Blancanieves. Blancanieves está saludando. Me perdí el proceso. Amiga, está súper fácil. Solo le vas a agregar mayonesa y ya tienes triturado. Te voy a enseñar aquí una que tengo a la mano. Estos son chetos. Mira, está triturado. ¿Cómo lo hicimos? En una bolsa Ziploc o en una bolsa de plástico que tengas, en un rodillo o directamente en la licuadora. Si lo quieres más fino, yo sí dejé trocitos para que se sienta el crunch a la hora de que mastiques tu elote. Hicimos de varios, de chetos, de doritos, de papas, y de takis. Ay, esto cada rato se me pone que si quiero cancelar y no. Déjenme ver cómo está la pila, no se me vaya a bajar. Se están saludando todos aquí. Pues, ¿qué les pareció la receta? Deliciosa, ¿verdad? Bueno, pues yo espero que ustedes la preparen en casa. Y después les voy a traer otra receta, amigos. Deliciosa, la verdad. Con la que podemos hacer botanas para... Estas son ideales para las mesas de postres. Y también para nuestra familia. Hay que agasajarlos. Consientan a su familia y prepárenles un elotito así. ¿Verdad? A la vez están comiendo un delicioso elote con botana. Dice Kiara Morales, mejórate pronto, mi chula hermanita Gaby, te quiero mucho. Graciela Couto, hermosa presentación, Gaby. Muchas gracias. Yo quería unas servilletas que vi de hermosas rayadas, pero pues ya no las encontré. Entonces yo dije, pues sí, tengo mis servilletas hermosas, mexicanas, pues esas, ¿verdad? Y pues no tenía yo los platitos completos de estos que son los de para hot dog. Pero así se pueden presentar, amigas. Excelente receta, gracias Gaby. No, gracias a ustedes, Ventas Márquez, Garibay Hernández, bye Gaby, maravillas. Muchas gracias Garibay por estar aquí. Graciela Couto, hermanita Kiara, que tengas un día maravilloso, Garibay. Bye Graciela Couto, Gaby, que tengas un... Gracias Graciela Couto, mis llavecitas. Gracias por estar aquí, mis niñas, por acompañarme. Kiara Morales, igualmente, hermanita chula. Alma Reyes, muchas gracias, amiguita, por estar aquí. Liliana Bordados, muchas gracias, amiga, por estar aquí. Graciela Couto, Garibay. A mi familia que entraron también, muchas gracias a todos.
Renecito, un abrazo, mi niño. Ya te lo antojé, mi niño. Ya les antojé el elote. Mi Gaby, linda tarde. Gracias, Kiara, Ventas Márquez. Que tengan un excelente día para todos. Gracias. Recuerden, amigas, de tomar las fotografías de las recetas que se les hagan más fáciles de mi canal. Viene un concurso y es de fotografías de las recetas que a ustedes se les hagan más fáciles preparar. Me las van a mandar aquí a mi Instagram. Graciela Couto ya hizo favor de subir aquí el Instagram. Te pido, amiguita, si lo puedes subir de nuevo, para que manden las fotos y me la manden. Y si también preparan, pues bueno, que digan que receta de Gaby Maravillas. Porque va a entrar a concurso, amigas, y viene un concurso muy bonito. Son dos, pero este va a ser de las recetas. Dice Alma Reyes, gracias a todos, Graciela Couto, todos tengan un estupendo día. Kiara Morales, bendiciones para todo el chat. Gracias, mi Kiara. Alma Reyes, Graciela Couto, Ventas Márquez, gracias, Kiara, igualmente para ti. Liliana Bordós y más, Kiara Morales, Janine, un corazón, gracias, mi flaquita hermosa. Sé que están trabajando y escuchándome. Liliana Bordados, feliz tarde, mis amigas bellas, se cuidan mucho. Amigas, pues nos vemos. Gracias, Graciela. Ya dejo aquí el Instagram para que manden sus fotos, mándenme su invitación, amigas, por supuesto, yo las acepto. Y manden su foto. Gaby hermosa, te cuidas mucho, amiga. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Ustedes también, por favor, cuídense y estemos alertas. Por favor, las que vivimos en la Ciudad de México, estemos alertas. Te buscaré en Instagram, amiga Gaby. Claro que sí, Liliana. Manda tus fotos, amiga. Si ya hiciste algo preparado, mándalo. Te buscaré en tu Instagram, Gaby. Gracias, Liliana. Te quiero, hermanita Gaby. Yo también las quiero mucho. Se cuidan y nos vemos en una siguiente transmisión. Que tengan una bendecida tarde. Coman delicioso y prepárense estos ricos elotes. Vean qué delicia. Provecho, amigos. Bendecida tarde. Bye, Kiara. Bye, todas mis llavecitas. Graciela Couto, Alma Reyes, Ventas Márquez. Cuídate mucho, amiga. Aquí también entró Julie, si no me mal recuerdo. Entró mi Julie. Todos y cada uno de ustedes: Elvira Cortés, Ventas Márquez, Cuarto Jinete, Angie Sweet, Liliana Bordados, La Cocina de Mimi, Elvira Cortés, Cocina Ventas Márquez. Todos y cada uno de ustedes, Blancanieves Vlogs, Elvira, no entró Mimi, ¿verdad? Yo vi por aquí a Mimi, sí, la cocina de Mimi, aquí está mi hermosa Mimi, y Garibay. Todos, por favor, cuídense mucho, coman rico, coman sano, ¿verdad? Con esas botanas. ¡Ey! Ya se las antojé, amigos. Alma Reyes, hermosa, cuídate. Luz Hernández, Janine, Michelle. Aline, mi hermoso niño, René, te mando besitos, mi niño. Ya te los daré en persona. Mis hermanitas detrás de la pantalla, a todas, Angie Sweet, muchas gracias. Les mando un abrazo a todos, los quiero. Cuídense mucho, por favor. Gracias, mi llavecitas. Gracias, la Couto, gracias, amiguita, por estar subiendo aquí la información. Las quiero mucho, cuídense, por favor. Y también quiero darle las gracias desde el inicio, Elliot, gracias por estar aquí. Un poquito de todo con Angie Vlogs. Ella es una de mis madrinas. Hasta luego, Angie. Pórtate bonito. Cuídate mucho, amiga. Te mando muchos abrazos. Gracias, Elliot, por haber estado aquí un ratito. Michelle, también muchas gracias. Un poquito de todo. Bueno, amigos, pues cuídense mucho. Mi cuarto jinete, ya sabes. Gracias por estar aquí, jinete. Muchas gracias. Un poquito de todo. Leida también estuvo aquí. Yared. Bueno. Pues todos los que estuvieron aquí, espero no haya dejado de mencionar a nadie. Alina Aguilar también, Cocina de Alicia. Muchas gracias, amigos, y preparen esta deliciosa botana. Yo sé que les va a encantar. Nos vemos en una siguiente transmisión con una deliciosa receta. Cuídense mucho. Nos vemos. Natalia, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Bye. Prepárense esta botana. Yo sé que les va a gustar. Bye.